hay oportunidades de empleo en el extranjero para habitantes de Aguascalientes. El Servicio Nacional de Empleo ofrece 40 vacantes para el sector salud en Alemania, con un sueldo aproximado de 67 mil pesos mensuales, así como 9 plazas para chefs, cocineros y ayudantes de cocina, con un sueldo de desde 39 mil pesos, y 3 plazas para carpintero en Quebec, con un sueldo de 39 mil pesos. Tienen que comprobar primero que sepan de la materia, si es enfermero que sea licenciatura en enfermería, si es chef con que sepan o que tengan un diplomado o un curso que tenga que ver con gastronomía, de ahí es donde se divide el sueldo, y carpintero que sea carrera técnica, eso es lo primerito. Tras contar con los primeros requisitos, el Servicio Nacional de Empleo en Aguascalientes ayuda a los aspirantes con los trámites de la visa de trabajo. En palabras de Carmen Villa Samarripa, directora de la institución, es la forma más segura de viajar al extranjero con un puesto formal de trabajo. Acordémonos que son contratos de 1 año, 2 años y 6 meses. Esto nos da la oportunidad de que se vayan de manera segura. Sí, bien dice. Cuando vean esos papelitos, si les piden dinero inmediatamente, por favor, no vayan. ¿Por qué? Porque es la manera de que los están engañando. Nosotros no les pedimos dinero, todos los trámites son gratuitos. Hay que decir que este año han sido atendidas 60 mil personas, de las cuales 18 mil han sido colocadas. Hacemos la entrevista, inclusive cuando se van con nosotros, desde antes ya conocieron al empleador a través de una entrevista, a través de una videoconferencia, y con eso ya van a saber dónde van a llegar a vivir, cuánto les va a costar pagar de renta de lo que es a donde están. Entonces es una manera segura, no solo eso, les damos un seguro de gastos médicos. ¿Para qué? Para que cubra su estancia en el extranjero. Las personas que sean aceptadas para los puestos en el extranjero contarán con un curso intensivo de idioma con una duración de 6 meses. Con edición de Jacobo Flores, Fernanda Granados, Quiero Noticias.